Hi, I am Dr. Gustavo Quiroz. The topic we are going to talk about is how erogenous is the sacral area. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz y el tema que vamos a ver el día de hoy es ¿qué tan erógeno es el sacro? Hi, how are you? ¿Cómo estás? Bien. Is it fine? Thank you. Do you know what are the erogenous zones? ¿Sabes cuáles son las zonas erógenas? Sí, las zonas donde sientes más placer. She says, yes, the areas that you feel more pleasure. Okay, very good. And in you, what are these areas? ¿En ti cuáles son estas áreas? El cuello. The neck. Los pezones mucho. The nipple, the areola area. Huh? Uh-huh. Y los brazos también. Los the brazos. Arms. Y la espalda. And the back. Uh-huh. Okay. The vagina. Ah, sí, también la vagina. Okay. The clitoris also. The clitoris, yes, sí. very important. Okay, very good. She has already made other videos of erogenous zones and we touch every part of her body. We are going to see if there is a change, but right now we are going to compare these areas that she told to us with the sacral area. Ahorita, con ella ya hemos hecho videos de zonas erógenas, pero con ella lo que ahorita vamos a hacer es comparar estas áreas donde ella dice que tiene mucha sensibilidad con la zona del sacro para ver qué tan sensible es. Are you ready? ¿Estás lista? So, in her, the most sensitive areas was the inguinal part, also the ear, the inferior part of the arms, and the sacral and the buttock area. So she's very sensitive right now. Está muy sensible. Mm-hmm. But your libido, where is it? Pero tu libido, ¿dónde está? In 0 to 10, where is your libido? Pues últimamente como 10. She's intense, so the libido is very high. Tu libido, sí, está muy alto. So maybe because of the libido is very high, she's very sensitive in many areas. Quizás porque el libido está muy alto, está muy sensible de muchas áreas. Mm-hmm. But the sacral is an important area. ¿Sí viste que el sacro es importante, no? Sí. She noticed that. Es la parte como entre las pompas, ¿no? Ajá. Uh-huh. Mm-hmm. Yes, she told to us that is the part that is between the buttocks. Yes. Mm-hmm. And you notice also that the breasts are not so sensitive. Ya los pechos no son tan sensibles. But the sacral is more sensitive than the breast, uh-huh, but the ear is also very sensitive. Y en las partes como blandas. She said that in these areas, these soft areas, these, uh-huh, have here like 10, ¿no? Que tuviste casi, sí, como 10 ahí. Sí, 9, 10, sí. 9, 10 in the arm, okay. Very good. Muy bien. Well, it's important that you have a lot of communication with your partner. It's not like the movies, that we think that the more sensitive areas in the woman are the breast, the buttocks, and the vagina. There are other areas that are very erogenous in the woman that can be stimulated so the patient can reach orgasm in a better way. Es importante que no nos dejemos llevar por las películas y todo ese tipo de información que nos dicen que los pechos, los glúteos y la vagina de la mujer es lo más sensible que ella tiene. Hay otras áreas, como en ella, los brazos, que pueden resultar muy sensibles y muy erógenas para ella. Thank you very much. Muchas gracias. Gracias. Thank you very much for watching us. I am Dr. Gustavo Quiroz. See you and until next time. Gracias por vernos. Soy el Dr. Gustavo Quiroz. Nos vemos y hasta la próxima. Bye.